Hola a todos, bienvenidos una semana más a Veranalia. Este primer lunes de agosto arrancamos con muchas ganas de acompañaros, tanto si empezáis vuestras vacaciones como si habéis vivido hoy la vuelta al trabajo. En primer lugar, nuestra compañera Belén Remacha nos presenta a Blanca Resano, actriz, profesora de la Escuela de Teatro de Zaragoza y directora de la exitosa obra Reinas, que ha recorrido España y que muy pronto estrenará el documental El viaje de las reinas. Con este calor apetecen ensaladas, fruta fresca o un buen gazpacho. Para eso nada mejor y más rico que los productos ecológicos zaragozanos de la red de huertas Kilómetro Cero. Y hablando de comida, ¿salen los zaragozanos a tapear aprovechando sus vacaciones? ¿Qué tiene más éxito? ¿Cañas, vinos o refrescos? Nuestra compañera Esperanza Sánchez nos saca de dudas. No os hacemos esperar ni un segundo más. Comienza Veranalia. Muy teatral con la actriz y directora de teatro Blanca Resano. ¿Qué tal, Blanca? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, también. Hemos venido sobre todo para hablar de la obra de teatro Reinas. Blanca, háblanos un poco para quien aún no conozca qué es Reinas. Bueno, yo no sé si alguien habrá que no conozca Reinas, pero realmente hemos dado un poco la tabarra con el espectáculo. Y bueno, pues Reinas es un espectáculo que surge ahora, pues hace un año, aquí en Zaragoza, con un grupo de actrices profesionales que llevan la friolera de muchas de ellas de más de 30 años dedicadas a la profesión. Y que bueno, nos aliamos un poco reivindicando la visibilidad de la mujer en las artes escénicas. Y bueno, pues Reinas concretamente es un espectáculo que habla de reinas europeas entre los siglos XII y XVIII, y que se estrenó aquí en el Teatro Principal hace un año, y que giró y está girando por el panorama aragonés y nacional, y que volvió hace poquito en marzo a Zaragoza al Teatro de las Esquinas, y ahí estamos trabajando en ello. Tú en Reinas has hecho el papel de directora, pero también eres actriz. ¿Qué tal te has visto como directora? ¿Qué papel te gusta más? Bueno, yo me considero cariñosamente comicucha. Pues bueno, desde que hice la escuela de teatro hace ya unos cuantos años,
pues he estado siempre trabajando para diferentes compañías y haciendo además diferente tipo de teatro. He hecho también mucho teatro de calle, por ejemplo, ¿no? Y bueno, fundamentalmente o básicamente me considero actriz. Pero los roles o los desempeños o las actitudes personales me han llevado pues a la responsabilidad de la dirección. Verdaderamente la dirección es apasionante. Entendiéndolo sanamente, manipular a personas dentro de un espacio escénico, pues es muy bonito porque generas un poco esa especie de cuadro que luego la gente va a ver, ¿no? La creación siempre es un proceso muy interesante. Y yo ahora no te sabría decir, bueno, insisto, creo que soy actriz, pero la dirección te hace también estudiar mucho, estar muy al loro de la actualidad en muchos conceptos teatrales, de las puestas en escena, de cómo lo han hecho otros. Todo ese interés por el estudio y por el conocimiento es lo que a mí me apasiona también y por lo tanto la dirección me gusta mucho. Ha tenido su réplica en el cine con un documental dirigido por Patricia Roda, El viaje de las reinas, que ha tenido mucho éxito. Háblanos un poco de este documental, El viaje de las reinas. Pues esto ha sido un milagro con Reinas o con la plataforma Actrices para la Escena. Han ocurrido cosas fantásticas y siguen ocurriendo. Ahora mismo tenemos una exposición en el Casino de Zaragoza de las mejores imágenes de cómo se produjo todo esto. Y concretamente el 5 de agosto estrenamos una exposición de las coronas que hizo en su día Jesús Esma. Y bueno, una de las cosas buenas que ocurrió fue el conocer a Patricia Roda. Patricia Roda, pues a través de Eva Hinojosa, una compañera periodista, pues apareció en los ensayos y la idea principal o inicial era que hiciese una especie de making of, que nos siguiese, ¿no? Para que eso quedase registrado. Y para sorpresa de todos, Patricia quedó seducida por todos nosotros y al final estuvo a todas horas. Yo la tenía casi como una mosca, me perseguía a todas partes, no dormía conmigo, pero casi. Y finalmente ella decidió hacer esta película, El viaje de las reinas, que está girando nacionalmente, está recibiendo muchos premios. Se estrena próximamente en la cartelera madrileña y que bueno, pues es que
casi es nuestra embajadora, donde va Patricia, luego a ver si vamos las reinas con el espectáculo, ¿no? Somos. Reinas además tuvo una financiación un poco especial a través de una campaña de crowdfunding, ¿no? Sí, que fue un desastre. Pero bueno, es que ese procedimiento en esta tierra nuestra está poco utilizado todavía. Quizá cuando yo tenga 20 años más, en esta tierra nuestra, esa práctica sea más, quiero decir, se conozca más y la gente la favorezca, ¿no? Porque el crowdfunding es una, es un método de, pues eso, de financiar un proceso, en este caso artístico y teatral, pero depende de la ciudadanía, de que la gente ponga, en nuestro caso, era desde, me parece, 5 euros hasta 30 euros o 40 euros podía la gente, digamos, ayudar. Pues como te digo, fue un desastre. O sea, ya sabes que el crowdfunding pone una cantidad, digamos, que hay que cumplirla en un determinado tiempo. Pues bueno, se nos acabó el tiempo y sí que habíamos conseguido una cantidad, pero no la total, y por lo tanto no vale para nada. Así que, bueno, yo creo que nuestro proyecto también se ha caracterizado por nuestro trabajo, la constatación de nuestra profesionalidad, y que realmente eso luego ha dado sus frutos. Quiero decir, estuvimos en el principal, hicimos una taquilla estupenda, que hubo una media de 500 espectadores al día en 6 días que estuvimos programadas. Luego estamos viajando por toda Aragón a bolos pagados a caché. Quiero decir que eso significa que nuestras actrices cobran, están cubiertas sus seguridades sociales, en fin, que estamos como cualquier empresa de artes escénicas en absoluto rigor legal, ¿no? Y todo eso nos ha venido dado, como digo, por nuestro trabajo, ¿no? Además, compaginas tu labor como directora y como actriz con otra faceta del teatro, que es la labor docente, ¿no? Pues sí, también. También es una cosa que me llena muchísimo, que me gusta, que me apasiona, que yo les suelo decir a mis alumnos y alumnas que me enamoro de ellos el primer día, porque creo que es una valentía querer dedicarse a esto.
Y la verdad es que somos muy afortunados en la escuela de teatro porque tenemos gente muy valiosa, chavales muy valiosos, algunos de ellos con bastante talento y que, bueno, si estudian, trabajan y tienen una rutina de disciplina y de rigor, por supuesto conseguirán vivir de esto. Sí. ¿Y el viaje de las reinas cómo va a continuar? ¿Qué futuro tienen las reinas? Dices las reinas en general, no la película de Patricia. Sí, la obra de teatro. Pues bueno, vamos a seguir mientras nos vayan llamando. Ahora estamos un poco en la incursión nacional y sí que tenemos ahora en el otoño otra vez campaña de bolos, más bolos por Aragón. En fin, tenemos que seguir. Esto es un producto comercial, en el sentido de que hay que vender la moto, hay que vender. Y cuando, pues bueno, por lo general un espectáculo puede girar como 2-3 años. También hay que pensar o hay que empezar a darle a la cabeza si queremos tener otro bebé, ¿sabes? Porque esto es como tener un hijo. Entonces, ahora también es tiempo, o yo estoy también en tiempo de pensar, estoy también estudiando mucho para ver que se me ocurre. Yo le digo estudiar a pensar, ¿no? A ver qué otra cosa se nos sale de la chistera. Bien, porque eso te iba a preguntar también por proyectos futuros. No se puede alguna idea que nos vas a adelantar. Pues no, porque no se puede, porque todo está ahora mismo en la máquina Resano y está siendo procesado. Y bueno, pues sí que te adelanto que la inquietud y esta especie de enfermedad que creo que tengo de la creación, pues está ahí llamándome otra vez a la puerta y sí que te puedo adelantar que yo sí sigo trabajando. Bueno, a ver, pueden pasar mil cosas, ¿no? Ahora me viene un super contrato, no sé de qué, y digo sí. Pero sí, sigo trabajando a nivel, digamos, de iniciativa personal. Me sigue interesando el favorecer un poco a la mujer y en este caso la labor profesional de la mujer en las artes escénicas. Entonces esto quiere decir que seguramente algo tendrá que ver con mujeres otra vez. Muy bien, pues muchas gracias, Blanca. A ti.
muchas gracias a ti y a vosotros, porque los medios tenéis que estar ahí apoyando la cultura y gracias a vosotros nosotros también nos damos a conocer. Muy bien, pues eso, te repito, muchas gracias. Seguiremos muy de cerca la trayectoria de Blanca y sobre todo este viaje de estas reinas. En verano, las hortalizas y los productos frescos apetecen y mucho. El producto estrella es el tomate y luego tenéis berenjenas, pimientos, tomates, calabacines. Estamos ya con sandías y melones y cultivos que quizás son más de otoño, pero que ya empezamos a recogerlos, como puedan ser las calabazas. También nos gusta, como os he dicho, el tema de tener nuestras propias variedades, con lo cual tenemos a veces variedades que no son tan comunes en el mercado, como por ejemplo este pepino, que se llama pepino alficoz, es una variedad valenciana, o esta berenjena blanca que tenéis aquí, que es una berenjena de carne mucho más fina que la negra, que también la tenéis aquí. Todos estos son productos ecológicos de la huerta zaragozana. Como podéis ver, nos hemos ido al campo para conocer de primera mano este tipo de agricultura que gusta cada vez más, sobre todo por su sabor. Hay una demanda. Lo que pasa es que sí que es verdad que no es tanto por el hecho de que sea ecológica, sino que a veces cuando les preguntamos lo que más lo primero por lo que se deciden a comprar es por sabor, ¿eh? y por salud, ¿de acuerdo? Más que por algo de respeto al medio ambiente. Nos lo cuenta David Pérez, cuyas parcelas situadas en Villamayor forman parte de la red de huertas Kilómetro Cero, que pertenecen al proyecto LIFE. Este tiene por objetivo favorecer la generación de coagricultores, sumar hectáreas a esta red de huertas y favorecer el consumo de los productos en la ciudad. Bueno, yo llevo con este proyecto 3 años. El proyecto se inicia, yo hice un proyecto final de carrera de agrónomo sobre la huerta en los alrededores de Zaragoza, y entonces un poco la inquietud era ver cómo podría funcionar eso a nivel práctico, ¿no? Y entonces me monté, alquilé un par de parcelas e intenté llevar a cabo un proyecto como los que yo había un poco estudiado o propuesto en mi tesis final de carrera. Y en ese proceso estamos hace 3 años. Actualmente lo que hacemos es vender cestas a domicilio y venta en tiendas de producto de agricultura ecológica. Y para llegar hasta aquí, muchos hortelanos han pasado por escuelas como la que se encuentra en la localidad de Movera, también vinculada a este proyecto. El proyecto LIFE surge del Ayuntamiento de Zaragoza y contacta, bueno, con diferentes entidades que solemos trabajar en esto,
en Zaragoza. Y nosotros tenemos simplemente un convenio para desarrollar lo que es la escuela agrícola, kilómetro cero. Este verano ellos no descansan y tienen que acudir a clase también durante las vacaciones, de julio a diciembre. Y cualquier persona puede ser un futuro agricultor. Bueno, hay unos criterios establecidos en cuanto a que tengas experiencia o formación previa. Sí que decimos que necesitamos que sean personas con ganas y con gran motivación, ¿no? Y bueno, y que tengan las cosas un poco claras, también que sean conscientes de que se necesitan una serie de recursos, ¿no? para empezar lo que es una actividad profesional. Y además de formar, el objetivo último es recuperar lo que es la huerta zaragozana, ¿no? Para que cada vez haya más agricultores que se dedican a huerta en ecológico y que luego esos productos sean consumidos en Zaragoza. Aunque ya sabemos que la huerta zaragozana es muy rica en hortalizas, además de otras cosechas como maíz o alfalfa, hay que mantenerse siempre actualizado sobre técnicas, suelos, productos o comercialización. 300 horas totales, 200 horas de práctica, y lo que hacemos es ir cada día trabajando un área diferente, ¿no? Hoy día nos toca trabajar el tema de suelo, estamos trabajando en calicata y análisis práctico de suelo, y otro día nos toca podar tomate, coger cosecha, monitorear las plagas, enfermedades. La idea es que los agricultores o la gente que está en este ciclo formativo sea capaz de vivir de la agricultura, de una agricultura sana y saludable, con una forma de producir en que el precio tanto de la producción tanto y de la venta de los productos sea lo más económica posible. Pero es a pie de campo donde mejor se aprende. Los 20 alumnos de este ciclo lo tienen muy claro. Sí, está sirviendo mucho porque el profesor Axel es bastante bueno y están, bueno, y los demás, y Raúl y demás. Y ves, pues eso, cómo cultivar. Ahora mismo lo que estábamos viendo era cómo analizar el suelo para saber cuáles son las condiciones mejores para qué plantas puedes poner y demás. Entonces es muy interesante. Es una posibilidad de formar una empresa, formar un trabajo en cierto modo digno, ya que trabajar la tierra y demás, eres tu propio jefe. Después la recuperación de la huerta zaragozana, que es muy interesante, el que pues eso, todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, el tener productos cerca de aquí, que no haya que irse al
finito para buscarlos, que no vayas al super y veas espárragos de Perú y cosas así, ¿no? Así que Manuel Azaday, a trabajar por la agricultura ecológica. Tuvo en el centro de Zaragoza y con la llegada del mes de agosto, ¿qué más puedo decirles? Es un momento perfecto para irnos a tapear. Queremos saber si los zaragozanos van a aprovechar sus vacaciones para salir de tapas. Estamos preguntando si la gente ahora que llega el verano le gusta salir de tapas por aquí y por Zaragoza. ¿Qué le parece a usted? A todos nos gusta salir de tapa, de juerga y de marcha. Sí, sí, claro. Pero ahora por ser verano o en invierno también. Todo el tiempo. Ahora por verano a un horario y en el invierno pues a otro, claro, muy bien. Pero un poquito más de... ¿Tomamos café o una caña o una tapa? A ver. Una caña y la tapa. A ver, vengo a preguntar si la gente sale a tapear ahora que es verano. De verdad, ¿no me vais a contestar aquí también que estáis en una mesa? Sí. Ayer mismo estuve en el Juepincho y estaba muy bien, la verdad, porque por 2 euros tienes o la caña o un botellín de agua o un chatico de vino y la tapa. Y la verdad que está riquísimo y está muy buen ambiente, muchísima gente, muy divertido, sí. ¿Pero vas ahora solo que es verano o en invierno también? En invierno está, pero yo es que soy muy estudiosa y me quedo en casa. Hombre, no somos de la bajada, pero ¿a quién no le gusta eso? No. Pues están en la zona ideal, lo sabéis, ¿no? En el tubo, ¿lo conocíais? Sí, sí, lo conocíamos. ¿Cómo os lo habéis conocido? A ver. Yo lo conocía desde pequeño porque tenía el seguro médico aquí y mis padres veníamos mucho aquí. Y cuando veníamos, veníamos a la ciudad de Arica y a dar vueltas por aquí a tomar un tapeo. ¿Y por aquí lo conocías antes? Yo no, la primera vez. ¿Qué te parece? ¿Qué impresión te queda? Muy bien. Pues yo pienso que sí, que el tapeo y todo esto nos gusta a casi todos, ¿no? Y la cañica y todo esto. ¿Pero solo en verano o en invierno también? Todo el año. Bueno, yo voy más en invierno, la verdad, sí, en verano no he ido. En invierno no he ido nunca, cuéntame un poco cómo hay más gente, menos gente. Hombre, hay más gente, sí, pero la gente no sale tanto a la calle, entonces están más, los bares están más llenos. Así que es verdad que como salen más, pues se está mejor dentro. A mí mucho. A mí mucho. Todos los días. ¿Salen al café o por la tarde a tomar un... ¿Qué es lo que suelen hacer? Por la mañana solo. A estas horas casi todos los días. A echar vinos más que cañas, pero bueno. ¿Y en invierno cuál es la rutina? A ver. La misma.
Pues igual, ¿verdad? Mientras podamos. Fin de semana, entre semana, mañana, tarde, a ver, preferencias, quiero saber. Yo por la mañana voy a la piscina y por la tarde, pues claro, se sale a tomar algo, a echar alguna tapilla, luego por la noche, pues a lo mejor sales a cenar, es que como hace más mejor tiempo, apetece más salir a pasear con los amigos, claro que sí. ¿En cañas por la mañana o algo para cenar entre semana, el fin de semana? Según toca, eso es, según el día, según las ganas, según el ánimo, pues depende. Según todo. Según todo. ¿A usted le gusta a lo mejor algo más frío, salado? ¿Qué es lo que le gusta tomar cuando sale por ahí? No sé. Por la mañana el cortadico, por la tarde las cañas. Y tener amistades y moverte un poco. Zaragoza, muy bien, ¿verdad? Sobre todo esta zona o alguna otra más. Estuvo de Zaragoza, hay que venir a visitarlo. No lo digas muy alto, a ver si no van a rebajar la paga. Oye, no fastidies. No quiero la actividad ahora. No lo veo. Cañica más, ¿no? Claro. Me vino más. La semana comienza con un montón de cosas por hacer. Mañana en la FNAC Plaza España se proyecta la película Banda Aparte de Jean-Luc Godard. Será dentro del ciclo Fuego Amigo, la amistad en el cine, a las 7 de la tarde. Continúan las noches de verano organizadas por la Fundación CAI en el Centro Joaquín Roncal. Este martes con más cine. Podréis acudir a ver la película Desconexión de Henry Alex Rubin a las 9 de la noche. Últimos días para admirar la exposición Bonadies Mascaula, cartografías de un territorio compartido en el Centro de Historia. Un retrato de la obra de Tito Caula a través de la mirada de la artista Ángela Bonadies. Hasta el 16 de agosto, de martes a sábado, de 10 a 2 y de 5 a 9 y domingos y festivos de 10 a 2 y media. Y aún podéis disfrutar de la exposición Entre mirar y ver en el Pablo Serrano. Se trata de las últimas obras de Julia Dorado, Premio Aragón Joya 2012. Hasta el 13 de octubre, de martes a sábado, de 10 a 2 y de 5 a 9 y domingos de 10 a 2. Por hoy terminamos ya. Os dejamos con la actuación en el escenario de Sallende Gallego de la jotera Beatriz Bernat, que ayer cerró el Festival Pirineo Sur. Hasta
hasta mañana.